Asesinos. Llegas a tiempo. Nuestro joven amigo llegará pronto. El motivo de la llegada de este hombre del gobierno es porque otro guerrero ha sido asesinado. ¿Quiénes le mataron? Hombres de Lenchu. Lenchu. Creo que pronto nos veremos. Ya le he hablado al señor Incaum de nuestros planes. No le gusta la idea de que arriesgues tu vida por ello. Le importa, sobre todo, tu seguridad. Dice que no debes hacerlo, que subestima su poder. No lo subestimo. Lenchu ha estado formando en estos dos últimos años la banda de los 10 asesinos. Y Tu Shu está entrenando a los suyos. Por lo tanto, tendremos que trabajar y muy duro si queremos vencer. Creo que debemos saldar cuentas con esos asesinos. Sí, estoy de acuerdo. Cuando Shao San sea guerrero, será peligroso si los 10 asesinos siguen aquí. Cuando decidas marcharte, vete al gobierno. Coge el contrato y luego me lo traes aquí. Y dile al señor Incaum que Shao Shan está listo para ocuparse del asunto. Pero es que este viaje me llevará por lo menos 2 días de ida y otros tantos de vuelta. ¿Sabes lo que me preocupa? Lo Shu y Tu Shu no los enviarán a todos. Por lo menos a la vez. Y aunque se atrevieran a hacerlo, ya encontraré yo el modo de ocuparme de ellos. No te preocupes. Bien. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Viejo, ya domino los 107 golpes que me enseñaste. ¿Y qué? ¿Crees que eso es todo lo que tienes que aprender? Todavía hay un golpe que no te he enseñado. ¿Y por qué no me lo enseñas? Soy un buen alumno. Debes tener paciencia. Ven y mira esto primero. ¿Qué estás tramando? Puedo enseñártelo ahora si quieres. Pero para que lo haga primero, debes firmar este papel. Dado que Tu Shu lleva cuidándome durante 20 años, firmo este contrato que estipula que desde ahora cualquier dinero que yo gane, sea mediante mi trabajo, robo, asalto, tierras y también mujeres, será compartido a partes iguales entre Tu Shu y yo. Este contrato así lo establece. ¡Eso me hace tu esclavo! No es pedir demasiado. Viejo, tú me has cuidado, me has vestido, me has enseñado Kung Fu y, claro, todo eso lo hiciste por eso. ¿No es así? No te equivocas, fue una inversión. ¿Y si me niego a firmar?
¡No te vayas! No firmarás. No lo olvides. Aún no he terminado de enseñarte. ¿Es esa la condición? No lo es. Ambos sabemos qué es lo mejor. Está bien, firmaré. Vamos a descansar. Shao-san, anda, ven aquí y toma una taza de té. Luego seguiremos entrenando. Tío, no sé cómo siento tan cansados mis brazos. Eso es porque no has entrenado lo suficiente. Tienes que concentrarte más en tus brazos. Si no, tus brazos se quedarán más débiles que tus piernas. Sí, tío. Yo me iré mañana. Tío Su, ¿por qué te marchas tan pronto? ¿Por qué? Pues porque tengo compromisos. Pero cuando yo me vaya, tu segundo tío me reemplazará en el entrenamiento. ¡Qué bien! Esto es ridículo. Te he dado $100 y no has comprado nada de comida. Viejo, me lo gasté todo. ¿Podrás dejarme algo más? ¿Te crees que soy un banco? Olvídalo. ¿De veras necesitas dinero? ¿Me lo prestarás? Este papel es dinero. ¿Li Yuwei? ¿Quién es? Escucha, Li Yuwei es un hombre muy famoso. Se le conocía como el vencedor de todos los asesinos. Hace años, él y el guerrero Chang iban juntos a combatirlos, pero asesinaron a sus familias y desaparecieron. ¿Y quieres que le mate? Si le matas, recibiremos $20,000. Para que no desconfíes, ya me han dado un pequeño adelanto. Este es un cheque de 5,000. El resto me lo darán más tarde. ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Aceptas? Desde luego. Por ese dinero, lo que sea. Eres un valiente. Segundo tío, ya has venido. Hola, Shao-san. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Ten. Este es un momento muy turbulento. Tu maestro quiere que seas el sucesor de tu padre y que seas un guerrero. Sí, señor. Bueno, tú no tienes por qué preocuparte de nada. Yo me ocuparé de todo. Aquí tienes la autorización. Tu maestro te dirá cuándo empiezas. Gracias. Cuando tu padre era un guerrero, era un hombre muy valiente. La sola mención de su nombre era suficiente para asustar a los asesinos. Debes tener mucho cuidado para no echar a perder su reputación. Sí, señor. Quieto ahí. Mi daga está envenenada. Cuanto más te muevas, antes morirás. Bastardo.
No te he hecho nada malo. ¿Por qué me haces esto? Tengo mis razones. Ya lo verás. Dame el antídoto. ¿Qué? Te lo daré. Pero antes dime, ¿dónde está Li Yuwei? Ese hombre es el diablo. Te matará. ¿Estás seguro? Entonces me voy. Está en Ichin. Ah, gracias. Adiós. ¿Puedo entrar? ¿Qué quieres? Soy Shao Li. Tengo una carta del señor Xi para el señor Li Yuwei. ¿Está el señor Li Yuwei en casa? Yo soy Li Yuwei. Pasa. Pasa. Me han dado 20.000 dólares por matarte. Mi daga está envenenada. Morirás a menos que te dé un antídoto. Masí, ¿qué ha ocurrido? ¡Contesta! Eres tú. Masí, ¿qué ha pasado? Amigo, he cometido un error. He sido herido por un tipo. Ese joven no tiene piedad. Lleva una daga envenenada. Y el antídoto no me ha hecho efecto. También tú estás herido. Me parece que tendremos que cancelar nuestros planes, cambiarlos completamente. Que el tigre luche contra el lobo. Que luchen entre ellos. Oh, amigo, amigo, debes de tener mucho cuidado. Masí, seguiré tu consejo. No te preocupes. Te curaremos. Te curaremos. Masí. 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 Terminará así. Masí ha sido asesinado. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Ambos perdimos la lucha contra un joven llamado Shao Li. Era muy joven, de unos 20 años. Un tipo muy vivo, muy inteligente y cruel. Al verle me recordó a un cachorro de tigre. Eso fue lo que me hizo descuidarme. Debía haberlo pensado mejor. ¿Mató a Masí? Y antes de morir me dijo que debíamos cambiar nuestros planes y dejar que el tigre luche con el lobo. Y es lo que me propongo hacer. Después de todo, puede que el nuevo plan de Masí nos traiga un éxito inesperado. Así que nos prepararemos. Sí. Viejo, ¿qué te ha parecido?
¿Mendigas para comer? Aquí tienes. Ese cesto de arroz es demasiado grande. No tenemos tanto arroz para darte. Este cesto no es de arroz. Quiero que me prestéis otra cosa. Quiero pedírselo a tu Shu. He de llevármelo. No tengo nada que darte. Prueba con otro. No puedo. ¿Te imaginas al famoso asesino, tu Shu, sin nada que dar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? Venga, dilo. ¡Quiero tu cabeza! De modo que crees que puedes conseguirla. Ven a por ella. Viejo, ese tío es un valiente. Nos ocuparemos de él. Vamos, defiéndete, tu Shu. Con que la cabeza, ¿eh? Sí, ahora verás. ¡Quiero tu cabeza! Bien, tu Shu, has hecho mal. Viejo, mátale, mátale. Te haré probar mi arma especial. Dará buena cuenta de ti. No parece tan especial. Prueba la mía. Shaolí, ven a ayudarme. Hay $5,000. $5,000? Bien, fíjate en mi daga. Eres un traidor. Shoshan, ven a descansar. Maestro, ¿cómo va la herida? Está mejor. ¿Qué te ha parecido? Ahora ya eres un buen luchador. Pero recuerda, un buen luchador también debe aprender a recibir golpes. ¿Me comprendes? Entiendo, maestro. Debes entrenarte para recibir golpes. Vaya, vaya. Parece saberlo todo, ¿eh? ¿Dónde vais? Hacer el favor de dejar esto aquí. No podéis pasar. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No os vayáis! ¡Volved! ¡Volved, os digo!
Nadie quiere guerra. Pao Tin nunca hace mal los encargos. Así que tú eres el famoso Pao Tin. Tu Shu, ¿eres tú? ¿Vienes a por mí? Owa. ¿Me odias? Entonces, ¿por qué quieres mi cabeza? Por dinero. Shaoli, ¿quieres 30 o 50? 50. Entonces te lo dejo. ¡Defiéndete! Más pequeña. Bien, yo cojo más. Tú y yo lucharemos. Bien. Ya tienes suficiente. Ya basta. Te lo ruego. No me pegues más. Toma un poco de té. Pao Tin es otro. Los asesinos los ha enviado Len Chiu. ¿Tú crees? Estoy seguro. Len Chiu ha alquilado a 10 asesinos y les paga $5,000 a cada uno por matarme. Eso es una fortuna. Los 10 asesinos de Len Chiu son crueles, despiadados y sin escrúpulos. Cada uno proviene de distintas escuelas de Kung Fu. Hasta ahora nadie ha sido capaz de librarse del abrazo de Len Chiu. Ni siquiera yo. Bien, ciñámonos a nuestro contrato. Iremos a medias. Si es así, yo mato. Me parece justo, acepto. A medias de los que tú mates. ¿Se entiende? Claro. ¡Bastardo! Todo lo que tú tienes será mío. Y lo que es mío, ¿entendido? Viejo, eso no es justo. No creo que merezca la pena. El gobierno quiere tu cabeza. Me pregunto cuánto pagarían. Tal vez deberíamos hablar de ello. No te atreverás. Pruébalo. Estoy listo. Maestro, detente, por favor. No puedo más. Muy bien. Descansa un rato. ¡Basta! ¡Te has vuelto loco! ¡Pero
¿Es que quieres matarme? Soy práctico. Ataca siempre el primero. Así tendrás el 99% de posibilidades de ganar. Es muy importante. Debes recordar mi consejo. ¿99%? Sí. ¿99%? ¡Tú lo has dicho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un chico listo! ¡Mejor que su maestro! ¡Oh, he estado en muchos sitios! Y nunca había visto una cabeza tan hermosa. No en vano ofrecen tanto por ella. ¡Bien lo vale! ¡Lo vale! ¡Lo vale! Viejo, debes tener alguna razón para haber venido hasta aquí. ¡Ya lo creo! ¡La tengo! He venido especialmente a hablar de negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? ¡Que Buda te bendiga! No me digas que vas a luchar conmigo. ¡Veo que eres inteligente! ¡Bien, bien! La verdad es que voy a matarte. ¡He nacido con un poder y fortaleza terrible! ¡Scared! No eres ningún idiota. Te dejaré a Shao Li. ¿Otra vez yo? ¡Claro! ¡Eres idiota! ¿Con qué idiota, eh? Ahora verás. Hacia un lado. ¡Qué paliza! ¡El joven ya ha acabado! ¡Ahora viene el viejo! ¡Pelón, prepárate! ¡Luchemos juntos! ¡Yo me ocuparé de él! ¿Sin mí? ¡Fuera! Ahora te enseñaré una nueva técnica que encontrarás muy práctica. Voy a intentar golpearte con esta estaca. Tú debes tratar de evitarla. No te defiendas, solo evítala. Maestro, ¿vas a pegarme con esa estaca? Ajá. Será bueno para ti. Fortalecerá tu resistencia. Primero ayudará a soportar los duros golpes y las patadas. Segundo, te desarrollará los reflejos en caso de ataque. Empecemos.
Viejo, últimamente has ganado mucho dinero. Me parece que no eres justo conmigo. ¿No podríamos modificar algo el contrato? No es necesario. Yo ya me hago viejo y tú eres todavía muy joven. Te queda tiempo para ganar dinero. Además, es a mí a quien quieren matar. Tú no les interesas a los criminales. Así que por eso me llevo una parte mayor que tú. Eso es verdad. ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Caballeros, ayudadme! ¿Qué por pasa? Favor. ¡Quieren matarme! ¿De veras? Bueno, bueno. Querida, no temas. Estas son mis tierras y no tienes que preocuparte. Nadie se atreverá a venir aquí a por ti. Yo te protegeré. Oh, gracias. Siéntate. Pobrecilla. ¿Dónde vives? Te llevaré a tu casa. Debería darte vergüenza. ¿No has visto nunca a una chica? He visto muchas. Pero ninguna tan bella como esta. A ver, ¿cómo te llamas? Ochiwa. ¿Cuántos años tienes? 18. Esa es una edad muy peligrosa. ¿Eh? Vamos adentro. Un momento. ¿También quieres compartirla? Dime, ¿de quién es esta casa? Tuya. Pues escúchame, toda mujer que ponga los pies en esta casa me pertenece. Escúchame tú, ya eres viejo. No es bueno para ti. Puedes quedarte con un 10% más de mi parte. ¿Qué te parece? No hay trato. Puedes quedarte con lo que quieras menos con ella. No soy viejo, aún estoy fuerte. Oye, tengo la solución. Dejemos que sea ella quien elija. ¿Crees que soy tonto? Si la dejamos elegir, te elegirá a ti. ¿Quién iba a querer a un viejo amante como yo? Caballero, por favor, no te ofendas, pero prefiero a este joven. Vamos adentro. Bueno, hombre, otra vez será. Tú quédate aquí y vigila la puerta, ¿vale? Hoy no es mi día. Yo descansaré. ¿Por qué no te quedas ahí fuera con él? ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Sí. Pero es que, ¿y si entra el viejo? No te preocupes, no entrará, se quedará ahí fuera. Venga, desnudémonos. ¿Y ahora qué hago? Ya sabes el qué. No te hagas el ingenuo. Tu compañero no podrá ayudarte. Te llegó la hora. Voy a matarte. Parece como si hubiera lucha y fuera. No estoy para luchas ahora. Ah!
Shaolí, ven a echarme una mano. ¿Vienes a ayudarme o qué? ¡Viejo! ¿Dónde has puesto tus pantalones? ¡No puedo más! ¡Vamos, ayúdame! ¡Ya voy, ya voy! Viejo, lo has hecho muy bien. ¿Crees que estoy tan inútil como tú? Entonces, ¿por qué me has pedido que te ayudara? Dime. Debes entrenar los músculos de las piernas. La parte más sensible es justo en el centro. Debes concentrarte en esta parte y podrás moverte con libertad cuanto desees. Fíjate. Ahora tú. Ánimo. Por hoy no ha estado mal, nada mal. La falta de entrenamiento es mala para los luchadores. Esta cerca se está cayendo a pedazos. Ahora que tenemos dinero, ¿por qué no nos mudamos a la ciudad? Ah, no me gusta la ciudad. Adivino el porvenir, adivino el futuro, predigo la muerte. Adivino el porvenir, adivino el futuro, predigo la muerte. Aquí huelo a muerte, La muerte no anda lejos de aquí. ¡Ah! Es el cielo quien me lo dice. Es grave, muy grave. ¡Ah! Pero puedo ayudar. ¿Cómo? Te lo diré. Está en tu cara. ¡Hueles a muerto! ¡Ah, no te preocupes! Escucha mi consejo y te convencerás. ¿De veras? ¿Cuánto me costará? Tengo tres métodos diferentes de predicción. El primero es una predicción general y te costará $1. El segundo se llama Ho-Win, por los dos lados y te costará $3. El tercero lo hago por el tacto de los huesos y es el mejor y te costará $4. ¿Cuál prefieres? Parece interesante, ¿eh? Viejo, prueba el segundo. A mí me gusta. ¿Qué es eso de los dos lados? ¡Ah! Es un método para saber lo que vendrá de frente o te atacará por la espalda. Pero mi especialidad es el tacto en los huesos. ¡Ah! ¡Déjame tocarte! ¡Quieto! Mi cabeza se mira, pero no se toca. Lo siento. ¡Ay!
Ahora verás lo que es bueno. Shaolí, ¿no decías que querías entrenarte? Estupendo. Te lo dejo a ti. ¿Vas a aventajarme tú? ¿Cómo te atreves? ¡Ahora verás, estúpido! Has acabado. Ya tienes lo que merecías. Voy a morir. Viejo, con razón decía que olía a muerte. Nuestro asesino está aquí. Maldita sea. Lin Tu está dispuesto a matarme. ¿Y son 10? Ya quedan menos. Shaolí, esto es una batalla. Tienes que darte cuenta. Pronto vendrán más de esos bastardos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? El miedo no sirve de nada. Preferiría enfrentarme a ellos que esperar. ¿Sabes dónde encontrarlos? Shaolí, escúcheme bien y haz lo que yo te diga. ¿Eh? Sí, es un buen plan. Daño. Se lo pido, por favor. ¿Quieres vivir? Sí. Entonces, habla. ¿Dónde vive? No sé dónde está. Solo envía por mí cuando necesita que le transmita a alguien sus órdenes. No sé nada más. Dime, ¿dónde está el resto de los asesinos? No. ¿Dónde? ¡Habla! Sí. Me debes dinero. ¡Acabad con él! Puedes irte. Gracias, gracias. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? He venido a pedirte prestado dinero. ¿Pedir dinero? Necesito una garantía. No tengo garantía. Me dijeron que el señor de esta ciudad es muy generoso. De cualquier forma, no es dinero lo que busco. Solo quiero una pequeña parte de tu cuerpo. ¿Qué parte quieres? Tu cabeza. Aquí soy yo quien corta cabezas. Nadie. Nadie ha venido nunca por la mía. Para eso hace falta mucho valor. ¡Ah!
¿Qué tal? Sarsan, te han puesto a prueba, ¿eh? ¿Te sientes mejor, hermano? Estoy bien. Te vas a llevar una sorpresa con lo que te voy a decir. Calma, tomemos una taza de té. Sí. Maestro, tío, bebe. Salud. No sé si sabréis que esta lucha nos ha traído sorpresas. Lan Tiu y Tu Shu se han declarado la guerra. En el curso de la lucha ha salido perdiendo Lan Tiu. Po Shou Mo, Kan Fa y Pa Ti, Crin Si y Glu Fun, Flau y Pig La Ma, Leben Fe y Liu han muerto. Y les han matado a todos. ¿Es cierto? Todo lo que te he contado es cierto. Deben tener otros luchadores. Tu Shu no tiene ninguno. Ha estado entrenando solo a un joven. Él es el único. Juntos son muy fuertes. ¿Te refieres a ese chico llamado Shao Li? Sí, a ese. Bien, coged a los dos. ¿Quién tiene la culpa? Eso es muy difícil de decir en este momento porque el Anti-1 se ha mostrado aún. La actitud de Tu Shu ha sido la de sentarse y esperar y Shao Li ataca a los asesinos. Seguid investigando. Es nuestra única posibilidad de ganar. Averigua de dónde viene ese Shao Li. Significa mucho para nosotros. Es obvio que ese chico significa mucho para él. Hay que saber si amenaza nuestros planes. Lo averiguaré. Descansa, Mashi. No, ahora no puedo. La única razón de que volviera era para darte las noticias. Ahora tengo que darme prisa. Mashi, ten mucho cuidado. Tío, te acompaño. Gracias. Shao Li. Shao Fuji. Sabía que vendría. Sabía que vendría. No haga ruido. No quiero que le asustes. Manji. Me dijeron que vendrías a buscarme. Sabía que te vería si te esperaba. Lin Chu, ¿qué quieres? He oído que andas buscando información que me atañe. Dime, ¿quién te ha empujado a hacer esto? Si no mientes y me dices quién es, puede que por esta vez decida dejarte ir sano y salvo. Lin Chu. Siempre has sido un cruel bastardo. Siempre quise deshacerme de ti. Aunque, la verdad, no esperaba encontrarme contigo tan temprano. Y aunque pierda la vida, tenía que escupírtelo a la cara. Manji, eres un tipo listo. ¿Crees que puedes matarme? Sabes que no tienes ninguna posibilidad. Pero antes de dar ese paso, debieras pensarlo mucho mejor. ¿Quieres información, no es eso? Pues olvídalo. No me dejas otra alternativa, daré buena cuenta de ti. Pero antes, voy a confiarte un secreto. Después acabaré contigo. El asesino que realmente mató a Li Yu Wei y Chi Yu Chao es en realidad verdaderamente el hijo de Li Yu Wei. ¡Espera! ¿Estás asustado? ¿Por qué no eres más sensato y respondes a mis preguntas? A cambio, te diré dónde viven. No. Me engañarías.
Aún estás a tiempo de decírmelo. Jamás te lo diré. Sí, amo. ¿Qué ha ocurrido? La cabeza de Lee Wingfield ha caído también. ¿Sabéis? Me han dicho que Lee Wingfield fue asesinado por los asesinos de Tushu. Su asesino es el hijo de Lee. Ve a decírselo. Y desde ahora... no solo quiero la cabeza de Tuchu, sino la del joven también. Sí. Ahora voy a enseñarte a romper un árbol de plátanos. Fíjate en esto. ¿Listo? Ahora tú. De acuerdo. Shoshan, dominas muy bien tus patadas. Shaodi, encárgate de este asunto. Yo te espero aquí. De acuerdo. Y ten cuidado. ¿Por qué te sientes incómodo? Es como si me pesara la cabeza. No pasa nada con tu cabeza. Oh, ya entiendo. Has estado de juerga, ¿eh? A mi mujer ya no le gustan las juergas. Y yo ya he perdido el interés. A lo mejor está enferma. Deberías traerla y para empezar le daría una de mis dosis y nunca más tendría ese problema. Y volvería a divertirse. No vendrá. Es muy vergonzosa. Siendo así, será mejor que vaya yo a verla. ¿Ah, sí? Pues venga, vámonos. ¡Un momento! Yo siempre trato a mis pacientes como a mis hijos. Solo con tomarles el pulso ya sé lo que les pasa. Pues venga, date prisa. Vamos. ¿Está muy lejos tu casa? No vamos a mi casa, vamos al infierno. ¿Eh? Pero me dijiste que tu esposa estaba enferma. No es cierto. Solo quiero tu cabeza. ¡No me pegues! ¡No lucharé! ¡No soy Kung Fu! ¿Mientes? Yo no soy Yang Tu. ¿No lo eres? Yang Tu me pagó para que fingiera. Yo hago lo que me dijo, nada más. Viejo, tenemos problemas. ¿Qué pasa? Ese tipo sabía que íbamos a buscarle. Pagó a uno de sus hombres para que se hiciera pasar por él. ¿Eh? ¿De veras? ¿Me buscabais a mí?
¿Es usted el verdadero doctor Li Hao? Sí, yo soy el doctor Li Hao. ¿Puedo preguntar qué le ocurre? Ah, así que es usted el famoso doctor Li Hao. He oído que se le da muy bien curar heridas de todo tipo. Estoy enfermito del estómago. ¿Cree que podría curarme? Diga. Tu Shu, deja de fingir. Llevo esperándote varios días. A ver si hoy es tu día de suerte. ¡Me has pegado! ¡Eres idiota! Lo siento. ¿Chao-chan? Sí. Quiero que me respondas a una pregunta. Sí. Hay un objetivo último que todos los luchadores persiguen cuando estudian Kung Fu. Me gustaría saber cuál es el tuyo. Mi objetivo último es acabar con los criminales que hay aquí. Así todos tendremos paz para siempre. Bien. Escucha, nuestra clase de hoy será diferente, pero quiero que te olvides de que soy tu maestro y uses todo lo que te he enseñado. Lo haré lo mejor que pueda, si así lo deseas, maestro. Levántate. Quiero ver si eres mejor que yo. Vamos. ¡Adelante! Bien. Ya casi dominas el Kung Fu. Ve a coger la estaca. Sí. Voy a poner a prueba tu resistencia. Te golpearé tres veces. ¿Lo resistirás? Lo intentaré. Bien. ¿Preparado? Estoy satisfecho de tus progresos. Empezarás mañana tu nuevo trabajo. Gracias. No quiero que tu tío se preocupe. Por cierto, mira a ver dónde se encuentra. Sí, tío. Shaoli, ¿qué haces? Viejo, dijiste que Len Chiu era el mejor.
Esto está hecho especialmente para él. Debes estar loco. Seis espadas no han podido matarle y tú crees que lo harás con ese cepillo. Estás loco. Ya lo veremos. So here they are at last. ¿Pero quién eres tú? Soy Moshang, el que ambos andáis buscando. No quiero que os metáis en líos. Por eso, precisamente, he venido hasta aquí a esperaros. ¡Qué sorpresa! No has perdido el tiempo. Has venido hasta aquí a comprar nuestras cabezas. Aunque tal vez seas tú el que, en vez de comprar las nuestras, pierdas la tuya. Joven, no te pases de listo. Mi oficio es comprar, no perder. Espera, este parece fácil. ¿Tendremos que usar la fuerza? Oye, Shaolin, ¿crees que entre los dos conseguiremos vencer a Moshan? ¿Cuál es ese golpe mortal que sabías? ¿De veras quieres saberlo? Desde luego que sí. ¡No! Ese es el que he empleado contra Moshan. Amo, aquí está el té. Amo, Machi ha muerto. ¿Cómo sabía Tushu dónde encontrar a Ma? Debes habérselo dicho a Tushu. No, yo no he dicho nada. ¿Lo niegas? Tú y yo éramos los únicos que sabíamos dónde vivía. Si no se lo has dicho tú, ¿cómo lo supo? Me obligó a hablar. Retírate, estoy cansado. Oh, gracias, amo. Creo que ya debo irme. Gracias. Sí, puedes retirarte. ¿Debo enfriaros el vino? ¿Dónde está el amo? Salió con su querido pájaro al jardín hace un momento. Ah. Está de mal humor. Y es porque se preocupa por todo. Llévatelo. Ah.
Y dile al jardinero que siga con esto. Sí. ¿Dónde está ese bastardo de Lin Tu? ¿Quién eres tú? Aquí el que manda soy yo. De los 10 asesinos a las órdenes de Lin Tu, a 9 los he matado yo. ¿Cuál eres tú, el número 1 o el número 10? ¡Qué miedo! ¡Cállate! Te esperaba, especialmente a ti. ¡Te mataré! Viejo, yo ya he hecho mi parte. Ahora te toca a ti. Vamos, mátale. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Viejo, es todo tuyo. Ven aquí. Dime, ¿dónde está tu amo? No está, ha salido. Con que 10 asesinos, ¿eh? Mi invitado ha llegado. ¿Puedes ir? Lin Tu, ¿por qué no intentaste escapar? ¿Dónde? ¿Dónde iba a esconderme? Hay muchos sitios. La verdad es que no me gusta esconderme. Pude hacerlo si hubiera querido, pero ¿quién te habría contado el secreto? ¿Eh? ¿Has dicho secreto? Hace 20 años había dos jóvenes guerreros, Chang Hai y Li Yuwei. Siempre estaban causándonos problemas, así que decidimos matarles.
Tushu vino a ver. Y acordamos matar a sus familias. Yo había de matar a la familia de Shanghai y Tushu a la familia de Li Wei. ¿Y qué pinto yo en esto? Lo que yo no esperaba es que Tushu me traicionaría. Primero avisó a Li Yuwei. Y cuando Li Yuwei fue a rescatar a su familia, él fue y mató a su esposa y se llevó a su hijo de 3 años. Aunque yo maté a la familia de Shanghai, no intenté matar al único hijo de Shanghai. Li Yuwei consiguió salvar al hijo de Shanghai, pero no pudo salvar al suyo propio. Shaoli, Tushu educó a un chiquillo para ser un cruel asesino. Shaoli, no escuches lo que dice. Tushu, te has ganado a pulso el título de ser el más cruel que jamás haya existido, utilizando a un hijo para que mate a su padre. No tienes corazón. Len Chu, vas a morir y aún cuentas patrañas. Vamos, Shaoli, no dejes que te engañe. Vale $30,000. Si le matamos ahora, seremos ricos. Tushu, él ya no escucha tus mentiras, ¿eh? Está bien. Luchemos entonces. No le atacas. Viejo, esto ya ha durado mucho. Lucha. Debimos haber saldado nuestra cuenta hace 20 años. Tu kung fu no ha mejorado mucho, ¿eh? Viejo, ¿no has dicho que le matarías? Ahora mismo. Sigo siendo bueno, ¿eh? Puedes ganar esta lucha. Podría matarte de un solo golpe. Pues me venderé caro. ¡Shaoli! ¡Shaoli! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Ven, Shaoli! ¡Vamos, ayúdame! ¡Date prisa! Si me pagas haberte alimentado durante 20 años. Tú mataste a mi familia. Yo te he matado a ti. Tushu, por fin se ha hecho justicia. Len Chu, tus preocupaciones han terminado. Aún así, quiero tu cabeza. Si la quieres, ven a por ella. ¿Listo? Come on.
Lenchu, déjame ir. Todavía podemos ser amigos. Es demasiado tarde. Vas a morir. Las púas están envenenadas. ¡He ganado! No has ganado nada. He venido a llevarla. ¿Quién diablos eres tú? Soy el guerrero mayor Shao San. ¿No me conoces? No, y en realidad no me importa. Shao-san, si me dejas marchar, me iré y no volveré nunca. ¡Acabaré contigo! ¡Defiéndete! ¡Un momento!
Está bien. Iré contigo. Vamos. ¡Quietos! ¡No luchéis! ¡Estás vivo! Papá... Perdóname... A todos ellos, incluido a Tushu. Perdóname... ¡Sao Fuji! ¡Hermano! ¿Es él mi hermano?